¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, yo no muy bien, la verdad. Victoria del Barça, 1-2 en Pamplona frente a Osasuna. Un Barça con 10 desde el minuto 30 por una expulsión a Lewandowski. No sé ni qué decir. O sea, no sé qué partido he visto hoy, no sé qué Osasuna es este. No puedo entender que yendo 1-0. No puedo entender que yendo 1-0 y con 11, con uno más, te remonten en tu campo. Que estaban luchando por ponerse terceros, Osasuna. Ha sido un esperpento. Un esperpento, por supuesto, empeora lo de ayer. Y por supuesto, se puede empeorar todavía un poquito más, porque el jueves tenemos el último partido contra el Cádiz. Pase lo que pase, ya van a ir líderes al Mundial. Pase lo que pase. Somos segundos hasta la vuelta del Mundial y por lo tanto solo queda esperar si somos segundos a 5 puntos del líder, a 4 o a 2. Eso lo sabremos este jueves, pero desde luego, vamos, yo creo que nadie, o prácticamente nadie, se esperaba lo que hemos visto hoy en Pamplona. Un partido que tenían controlado, un partido que se han puesto por delante nada más empezar el partido. En el minuto 5 ya iban por delante. Y se han dejado remontar con uno menos. De verdad, o sea, qué esperpento, qué desastre y sobre todo qué rabia. Porque, pues efectivamente, yo hoy he visto una actitud de los jugadores del Barça que no vi ayer en la actitud de los jugadores del Madrid. Es una actitud ganadora, una actitud de querer ir a por el partido. Han empezado la segunda parte yéndose arriba. Con ganas de demostrar, con ganas de ganar, con ganas de los 3 puntos, cosa que no vi ayer al Madrid, incluso no se lo vi ganando, incluso yendo por delante en el marcador, no se lo vi. Y eso es lo que más rabia me da y eso es lo que más me molesta, que el Mundial es para todos, el Mundial también es para Pedri, también es para De Jong, también es para toda esta gente y hoy han salido al campo y con uno menos han conseguido remontar un partido que tenían perdido desde el minuto 5. Esto es lo que más me molesta de todo. El árbitro es verdad que ha estado fatal, ahora lo comentaremos también, pero desde luego me parece que, por supuesto, profundiza aún más la crisis de lo que se vivió ayer y profundiza aún más el ridículo que hicimos ayer en Vallecas, muchísimo más. Este partido era muchísimo más complicado, se les ha puesto muchísimo más en contra y aún así han sacado y han dicho no, este partido no se nos va a ir. Y han remontado y se van para Barcelona con los 3 puntos. En fin, vamos a comentarlo, pero desde luego muy disgustada con lo que he visto hoy, muy disgustada también con el Osasuna, sinceramente me esperaba algo más. Osasuna, no sé qué os ha pasado hoy, el equipo duro que sois, el equipo fuerte, el equipo que mete tanta intensidad, que mete tanta presión. No sé, no habéis sabido jugar con uno más. Esto a veces pasa, ¿eh? A veces pasa que no se sabe jugar contra 10, tienes un partido planteado de 11 contra 11. Y a veces ha ocurrido que han echado a un jugador y que no hemos sabido reaccionar o no se ha sabido, no sé, dominar esa situación, ¿no? Desde luego hoy han expulsado a Lewandowski, encima a Lewandowski, con lo importante que es Lewandowski en el Barça, que siempre estamos diciendo que el Barça tiene dependencia de Lewandowski, que Lewandowski es el único que salva los partidos, que Lewandowski es el único que consigue que un partido malo al final lo ganen y hoy le han expulsado en el minuto 30 y igualmente han conseguido remontar. Yo estoy flipando. En fin, ha salido el Barça con Ter Stegen en portería, en defensa Alejandro Balde, Christensen, Marcos Alonso y Jordi Alba, en el centro del campo Pedri, Busquets y De Jong y arriba Dembélé, Torres y Lewandowski. Busquets ha perdido no sé cuántos balones, ha empezado el Barça mal, ha empezado el Barça despistado, el Osasuna muy arriba y como digo, enseguida se han puesto por delante del marcador. En el minuto 5 un córner sacado por Osasuna, error por cierto en la salida del balón de Busquets que provocaba ese córner y David García de cabeza, gol, marcaba el 1-0. A ver, se discutía una falta sobre Marcos Alonso en el área, era falta. O sea, es un placaje en toda regla, es una falta en una catedral y es un gol que tendría que haber sido anulado. Esto es así, yo no tengo ningún problema en reconocerlo y era una falta evidente que hemos visto todos, menos Gil Manzano, que hoy ha tenido un día desastroso. El caso es que se ponían 1-0, luego han tenido otra en el minuto 11 gracias a otra pérdida de Busquets y Chimi Ávila a punto de marcar el segundo. La verdad que
Nada hacía presagiar lo que estaba a punto de ocurrir. Y después es verdad que lo intentaba algo el Barça, pero entre las pérdidas de Busquets y que no había mucho hueco, era bastante difícil, porque Osasuna atrás era bastante sólida, no dejaba mucho espacio, y el Barça también se ha precipitado intentando filtrar balones que no llegaban a ninguna parte. Minuto 30-31, expulsión de Lewandowski por doble amarilla. Bueno, la primera amarilla un poco liviana, la segunda amarilla no hay ninguna duda, es amarilla tirando a naranjita, y al final pues la inteligencia que tiene o no un jugador de a veces cometer estos fallos, ¿no? Sabes que tienes amarilla, no sé dónde vas, sinceramente, te arriesgas, el árbitro lo ha visto y te ha sacado la segunda y para casa, y yo creo que merecida, ¿no? Se perderá el próximo partido. Pero aún así el Barça lo ha seguido intentando, que esto es una cosa a mí que me ha llamado la atención. O sea, no se ha notado que tengan uno menos en el campo. No se ha notado en ninguna línea del campo, ni en defensa, ni en el centro del campo, ni arriba. Se ha notado que estuvieran jugando con uno menos. En el minuto 45 incluso han tenido un gol anulado a Ferran Torres por fuera de juego, que era claro, pero gol anulado. Ya el Osasuna se iba al descanso con ese sustillo en el cuerpo y con ese cuidado que están con 10 pero están arriba. Salía el Barça en la segunda parte a por el partido de cabeza, y en el minuto 47, centro de Alba, el balón que quedaba muerto en el área para Pedri, que llegaba, disparaba y gol, 1-1. A esto me refiero. Pedri, Ferran, Dembélé, De Jong, Rafinha, todos estos van al Mundial también. No les ha importado. Hay que ir a por el partido, salimos a por el partido y salimos a ganar el partido. Y a correr y a sprintar y a meter pierna y a hacer una falta si la tengo que hacer. Cosa que ayer, insisto, no vi. A partir de aquí, es verdad que Osasuna se ha ido un poquito más arriba con este 1-1. El Barça ha cedido también un poquito la posesión del balón, también, bueno, sabedores de que estaban con uno menos. En el minuto 68 ha habido un disparo lejano increíble de Chimi Ávila, que iba colocadísima con efecto, pero salvaba a Ter Stegen. Ojo aquí, porque con el 1-1 salvaba a Ter Stegen, lo que podría haber sido el 2-1. Y luego empezaría Xavi a mover el banquillo. Entraría Gavi por Christensen, cambio evidentemente ofensivo, cambio evidentemente de que nos tenemos que ir a por el partido. Y luego entrarían Ansu Fati y Rafinha por Ferran y Dembélé. No le han podido salir mejor los cambios a Xavi. Hay que reconocerlo, no le han podido salir mejor. En el minuto 78, otra ocasión para Osasuna. Se abría bastante aquí ya el partido, los minutos finales ya estaban más volcados en las áreas y había menos control del centro del campo. Y en el minuto 85, De Jong, un pase en largo, medido, perfecto, para Rafinha, que de cabeza remataba y marcaba un golazo. El 1-2, minuto 85, evidentemente la locura absoluta en el banquillo del Barça, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues es verdad que luego tendría una Osasuna al final, minuto 91 creo que ha sido, que despejaba un propio jugador de Osasuna, pero el caso es que os han remontado un partido que ibais ganando desde el minuto 5 con uno más en el campo desde el minuto 30. Y os estáis jugando una plaza de Champions que por supuesto no merecéis, esto es así. Porque encima el gol que habéis marcado es un gol previo a una falta que es falta y por tanto el gol debía haber sido anulado. O sea, que desastre total, desastre absoluto de Osasuna, decepción absoluta de Osasuna y sorpresa, sinceramente, de la actitud de los jugadores del Barça, que han dado un repaso y han dado un ejemplo de cómo se debe afrontar un partido antes de un parón del Mundial. Insisto, a 5 puntos, haga lo que haga el Madrid, el jueves se irán líderes a ese Mundial y ya veremos a ver a cuánta distancia. Ya lo contaremos aquí, me temo lo peor, de verdad os lo digo, me temo lo peor, pero bueno, vamos a seguir confiando y vamos a seguir pensando que estos jugadores pues aún tienen alguna intención de salvar la liga en algún momento, ¿no? En fin, quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido. ¿Qué os ha parecido la remontada? ¿Qué os ha parecido la expulsión de Lewandowski? ¿Qué os ha parecido la falta de Marcos Alonso? Dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.